La Diverrítmica se despidió el pasado fin de semana de los 31 Juegos Cabildo de Tenerife. El pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna acogió uno de los espectáculos más esperados de esta disciplina, una última jornada especial en la que tomaron parte unas 300 deportistas. Nos encontramos en una jornada más de la Diverrítmica dentro de los Juegos Cabildo, donde fomentamos la promoción deportiva, en este caso no competitiva, donde niños y niñas vienen a pasar una jornada de convivencia y sobre todo de mucha gimnasia rítmica, mucho deporte, mucho respeto, mucha diversión. La Diverrítmica está pensada para aquellos que practican gimnasia rítmica fuera del ámbito federado en una jornada que tiene a la diversión como principal objetivo, de ahí su nombre. Grupos de entre 5 y 8 gimnastas realizan coreografías libres respetando la estética y la correcta ejecución de movimientos propios de la gimnasia rítmica, aunque evitando elementos de excesivo riesgo. La categoría nivel mini se empleó a fondo en manos libres y en pelota. El nivel medio lo hizo en cuerda y manos libres, mientras que el nivel superior mostró su destreza con las masas y el aro. Bueno, un día muy especial donde hemos tenido a 300 gimnastas que se lo han pasado súper genial, donde los padres que han estado ahí en la grada han disfrutado de sus hijos. Y la verdad que nosotros encantados como ayuntamiento, pues que el Cabildo de Tenerife cuente con nosotros para la organización de estos eventos, ¿no? Un día especial el vivido en el Juan Ríos Tejera de La Laguna dentro de la clausura de Diverrítmica en los 31 Juegos Cabildo de Tenerife impulsados por la Fundación DISA. Los paisajes de las Canarias, de las islas, el contraste entre la montaña seca, volcánica, el verde de la vegetación y el mar. Esos tres escenarios, esos tres, llámalo, colores distintos, hacen que una carrera sea increíble. La implicación de todo Tenerife, la isla se ha volcado para que salga bien este evento y pueda nombrarse la isla fuera de Canarias. Esta edición de 2017 pues ha cubierto todas las expectativas, incluso por encima de lo que pensábamos, ¿no? Con una presencia internacional muy alta, más de 34 nacionalidades distintas que han marcado un récord de participación, lo cual nos ha permitido tener un impacto promocional muy alto en la prueba. La prueba muy bien organizada, el impacto promocional ha sido también fantástico, ¿no? También tenemos que agradecer la participación de Lorena, pues también nos ha ayudado mucho a difundir los valores de esta prueba, sobre todo los de la igualdad, que son muy importantes para el desarrollo de nuestras actividades del deporte en la isla de Tenerife. Soy corredor rarámuri, que significa los pies ligeros. Que hablan a esto y Jenny te va a poner te jarrean a chico, cachbe, niru, volcán, chimina, al México, cape. Siempre estuvimos cuidando animales en la casa y siempre atrás de chivas y nunca habíamos descansado. Que nada, es verdad, ni mamá, puta, es poca mamá ahorita. Pero está cambiando, camiseta que había en el día, que era mamá ahora. Guarracho, que hago, pinar, que de pinar, lanzo, que hago.
impone y no simplemente por el hecho de las carreras en sí, sino por el hecho de hacerlo en casa. Es el hecho de verte a la gente conocida, a los amigos, a la gente del equipo, a la familia. A mí me llena mucho de satisfacción, sinceramente. Last year I was here for my first time, and I loved a lot the mountain around the Teide. And this year I have another chance to come here to enjoy this mountain and the culture from Tenerife and all this beauty of the nature. Los entrenos los haces para terminar y para llegar al puerto. Da igual el puesto en el que llegues. Y en este caso, pues me ha fallado la cabeza y ya no merecía la pena realmente continuar. Quello che li accomuna penso che sia appunto la gente molto calorosa e il tifo sul percorso molto, molto vivo. Poi appunto è sempre bello vedere posti nuovi e conoscere gente diversa e diverse culture. Hay corredores que les gusta correr más de noche. Yo voy a gusto porque tiene otro punto de adrenalina, ¿no? Pero también tiene su punto el ver el amanecer, más o menos nos pillará con un poco de altura y poder ver el amanecer del alto sobre toda la isla tiene que ser muy bonito. Sales de la playa y tienes que subir hasta 3.500 seguidos, eso nunca hemos hecho, y te entran dudas, ¿no? A ver el cuerpo cómo va a responder en altitud, y todas esas dudas también te dan un cosquilleo dentro, ¿no? La carrera tiene ese aliciente, ¿no? Pasamos por la zona del... No llegamos arriba a la cima del pico del Teide, pero bueno, llegamos a Rambleta, que está bastante bien, y todos esos contrastes de piedra, terreno, pues el amanecer, pues todo eso lo hace especial, ¿no? Y yo quiero vivirlo desde dentro. Venire sempre alle isole Canarie mi porta sempre l'allegria che c'è della gente. Tiene molto calore la gente che ti trovi sul percorso. È un posto unico. Yo soy voluntaria y la verdad que es una experiencia bastante satisfactoria porque ves cómo están los ánimos, ves la cara de la gente de decepción cuando a lo mejor no puede seguir, pero también ves la cara de felicidad cuando ves que pueden seguir, que están bien. El feedback que se produce entre los corredores y los que estamos allí ayudando en el avituallamiento es espectacular. ¿Cómo vamos? Ya queda nada, la mitad. Y ya, para abajo. La cerveza del puerto está solo si queda, si no... Thank you.
para mí, o sea, lo más novedoso fue ese roce que hay con un montón de gente solamente en la partida. Dicen miles de personas también lo están haciendo y están en la misma situación que uno. Entonces una conexión exquisita con el público, la gente de los pueblos también siempre interviene. At 3 o'clock in the morning, there was a huge group of people drumming and outside of Villaflor, and I had to think, wait a second, it's 3 o'clock in the morning, and they are playing. Many of the things that happen here, you can't find in the United States for racing. So it's the people who cheer in the towns and support the race. It's unique in Spain. It's unique in the whole world. Puedes pasar tu vida entera en una pura carrera, en un par de horas, quizá en una noche, en lo que te toque correr, en lo que te toque estar ahí. Pasas de la alegría, de la efusividad, de la emoción, te puede dar mucha rabia, mucha pena, frustración. Y cuando sabes sobreponerte a eso es cuando terminas la carrera sonriendo. Pueden pasar mil emociones en un par de horas. Trabajamos para un deporte inclusivo. Esta tarde hemos tenido 3 salidas del reto y creo que la participación ha sido fantástica. Bueno, es uno de los momentos más emotivos que hemos vivido y que ha vivido el Puerto de la Cruz acompañándolos en todo momento. Las instalaciones del Centro Insular de Atletismo de Tenerife en Tínser acogieron la primera edición del Campeonato de Canarias Sub-16 y Sub-18 por clubes, que se celebró de forma conjunta con el regional individual de las mismas categorías. Hemos celebrado este fin de semana en Tínser el Campeonato de Canarias individual y de clubes de las categorías sub-18 y sub-16. El evento fue todo un éxito y confirmó la gran apuesta de la Federación Canaria de Atletismo de impulsar la práctica atlética en todas las edades y realizar campeonatos regionales de todas las categorías. Han participado atletas de las 7 Islas Canarias, clubes de todas las islas y por primera vez hemos desarrollado el Campeonato de Canarias de clubes y también ha sido un éxito de participación.
tenido unos días espectaculares y se han conseguido un montón de logros, de marcas mínimas para el Campeonato de España, incluso varios récords de Canarias. El Adal Lanzarote logró el título regional en categoría sub-16 con un total de 125 puntos. El cuadro conejero se impuso en una competición en la que reinó el buen ambiente y la igualdad, tal y como demuestran los resultados. La segunda plaza y el subcampeonato regional fue para el Milla Chicharrera con 118 puntos. Tercero fue el Macho Atlón Fuerteventura. La cuarta plaza fue para el SEA Tenerife. Quinto fue el Arona y sexto el Creator de la Orotava. Calle 1 Gran Canaria, Almogrote Caja Canaria, SEA MJ Fuerteventura y el Tenerife Santa Cruz completaron la clasificación. En categoría sub-18, el gran triunfador fue el Milla Chicharrera, que se proclamó campeón de Canarias. Su dominio fue claro y su puntuación 73 puntos. El Creator de la Orotava logró el segundo puesto con 54 puntos, uno más que el Adal Lanzarote, que fue tercero. La cuarta plaza fue para el Arona y quinto fue el SEA Tenerife. Otro de los aspectos relevantes del campeonato fue el gran número de mínimas logradas para los campeonatos de España. También se lograron dos récords regionales, ambos conseguidos por la velocista del atletismo Arona Lucía Morera en categoría sub-16. En 100 metros lisos hizo 12.55 y en longitud 5.55. En esta competición he batido el récord de Canarias en longitud con 5.55 y he igualado el récord en 100 metros lisos con 12.55 también. He realizado tres pruebas, disco, jabalina y peso, en las cuales he quedado campeón de Canarias y principalmente el disco, que es mi prueba, por así decirlo, favorita. Tengo récord de España con 62.58. Un
broche de oro para cerrar la primera edición del Campeonato de Canarias Sub-16 y Sub-18 por clubes. Chicos, Sergio ya me dijo que está en el aeropuerto y me dijo que viene con su amigo Oscar. Vamos a ir a buscarlo porque tenemos muchas cosas preparadas. Hola. ¿Cómo estás, Jesús? Bien. ¿Qué tal? Pues vamos a desayunar y después a hacer surf. Wow, perfecto. Tengo mucha hambre, ¿eh? Yo también. Pues vamos. Vámonos. Hola Edu. Hola Jesús. Hoy vienen unos invitados que son Sergio y Oscar, que la primera vez que vienen a surfear y van a probar una clase. Vale, perfecto. Se están cambiando. Para eso estamos y esperemos que disfruten. Oscar dice que quiere una ola sin espuma. Pues le daremos caña. Vamos. Hoy hemos recibido la visita de Jesús con Sergio Lucea y Óscar Jiménez. Sergio es un gran skater, Jesús es un gran surfer, así que hemos intercambiado un poquito de surf para estos skaters peninsulares aprendan un poquito la cultura surfera aquí en las islas. Siempre cuando empezamos una clase damos una pequeña teórica, un pequeño croquis de la playa, explicamos las zonas de peligro, las corrientes, cómo funcionan, los sitios para entrar y para salir más seguros y sobre todo los temas de seguridad. Es que ha estado muy guay porque nos han enseñado un planito así muy chulo, una especie de Draw My Life o algo así. No, pero te enseñan muy bien lo que era la playa, me han dicho por dónde iban las corrientes y eso me ha ayudado a llegar al punto de donde están las mejores olas y tal, así que muy guay, la verdad. Joder, Jesús es un pro al lado mío, o sea, yo soy un paquete, no hago nada, y Jesús iba ahí como Pedro por su casa. Yo nunca había hecho surf y sinceramente me ha sorprendido porque pensaba que ni me iba a montar en la tabla, pero está bastante guapo. Es una matada, rollo para los brazos y para el cuerpo, o sea, yo me estaba muriendo, estaba cansadísimo. El skate, si te caes, es asfalto, ahí te vas a hacer daño, aquí si te caes es al agua, ahí vas a hacer pum. Está súper guapo, o sea, me he montado, me he subido, he cogido olas, súper bien, de verdad. Bueno chicos, ya hemos acabado la clase de surf. ¿Os ha gustado? A mí me ha gustado, tío, la verdad que sí. Me ha molado mucho. La primera vez que yo hago surf, ¿eh? Y ahora nos vamos a hacer un poco de skate. Nos vemos en la próxima sección de Moving the Planets.